afternoon and welcome to Baku. This was the arena, if you think back to 2017, of one of the most eventful races of modern history, with controversy behind the safety car, last second overtakes, and a historic podium for Williams and for Lance Stroll. So let's find out what lies in store for us this year. It's time for the Azerbaijan Grand Prix. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Baku. Estamos en la capital de Azerbaiyán para el Gran Premio de que viene en el 2019. Y la verdad, empezamos el tiro con la carrera para este video porque no hubo mucho que mostrar, la verdad. No hay mucho que mostrar de las prácticas y de la quali. De hecho, las prácticas, choqué en las tres prácticas. Creo que con Cuea hice una de estos como objetivos que se hacen durante las prácticas para juntar puntos, y con Cuea hice uno, porque el resto fue chocar. En la quali fue con piso mojado, con lluvia extrema, y clasifiqué cómodamente último. De hecho, ahí vamos a ver después la tabla de tiempo. Aquí vamos a ver la grilla. La diferencia con el penúltimo es casi vergonzosa. La pole entonces, Verstappen en 1.55. Más o menos se gira en 1.30, 1.40, por ahí creo, más o menos. Bottas, Hamilton, Pierre Gasly en el cuarto lugar. Raro ver a Gasly adelante. Charles Leclerc, Lucas Webber, mi rival. Sergio Pérez, Kimi Raikkonen, Devon Butler, Lance Stroll, Vettel, que está con una penalización. Magnussen, Romain Grosjean, Hülkenberg, Sainz, George Russell, mi compañero. Y mira la diferencia, 1.58 Richardo, y yo marqué 2.12, me salí tres veces de la pista. De hecho, fue asquerosa la quali, horrible, pero hay que darle cara nomás, no queda otra. Y se supone que para la carrera, para el final de la carrera, va a haber piso mojado. Dice que no es tanto, pero igual como en la última fecha en China, que igual tenía el mismo icono, probablemente sea lluvia un poquito moderada, probablemente va a los intermedios. Vamos a la largada al tiro, les voy a ir comentando porque después al final pasó algo que les voy a comentar en su momento. Las cinco luces se apagan, nos fuimos, se larga el Gran Premio de Azerbaiyán, cómodamente último. Lo que sí me ha llamado la atención es que no tengo velocidad punta con el Williams. De hecho, antes de las prácticas monté un motor nuevo, absolutamente nuevo, y tampoco tengo velocidad punta. Yo creo que es porque es el Williams. Pero igual, el compañerito George está cuatro lugares más adelante, más o menos, como el lugar 15, por ahí. Y no anda tan mal, así que no sé, algo ahí. Lo que sí, otra cosa con este circuito, fue tanto los choques que tuve en las prácticas, que esta carrera, de hecho, yo pensaba tratar de correrla con el comentario en vivo, tratar de grabar comentando la carrera mientras iba corriendo, pero estaba tan concentrado que yo creo que habré hablado, no sé, un par de palabras en toda la carrera, así que hubiera salido una carrera completamente en silencio de parte mía. Y esta curva, le tengo mucho miedo. Pero no fue aquí precisamente donde me pegué en las prácticas. Fue en el sector más rápido. De hecho, en esa S que hay antes de la recta final, ahí me pegué muchas veces, de hecho. Muchas veces. Y de hecho, van a ver que en la primera parte del video la trato de hacer como súper tranquilo. De hecho, levanto un poco, hasta incluso freno si es que me veo un poco mal acomodado. Pero en este sector yo tenía mucho miedo, y por eso estuve tan concentrado en la carrera que casi ni hablé, por lo mismo. Pero ven, ya, de hecho, miren, primera vuelta y ya se me está arrancando el penúltimo, que es Richardo. Se me fue a la mierda de lejos. Y dentro no tengo velocidad punta, 3.17 en recta. Para este circuito no es tanto. Vuelta 3 y ya estamos un poco más lejos de Richardo. Y primer cagazo del día. Pasé de largo, de milagro no le pego a la muralla. Pero primer cagazo del día. Ya perdí mucho tiempo con eso. Me fui a la mierda, literalmente. Ya desde este momento en adelante, yo dije, ya, esta weá va a ser sesión de práctica. Una práctica extendida para ver también qué tanto me puedo concentrar. Porque esta carrera la corrí un día
ya en la noche con todas las luces apagadas y todo eso, con audífonos puestos y silencio total. Y de hecho me concentré bastante, muy concentradísimo. De hecho, salvo un par de roces contra la pared y un par de cosas que vamos a ver más adelante, le pegué súper poco a los muros, cosa que es muy buena para un circuito callejero como Azerbaiyán. Y probablemente va a pasar lo mismo cuando venga Mónaco más adelante. Entonces ya en la tercera vuelta ya estamos cero opción de optar a poder subir en el resultado final. 0,0 absoluto total. Ah, pero se salió Hamilton. Ya no vamos a terminar último, eso es bueno. Bueno, ahí viene Ricciardo. Venía perdiendo un poco de terreno, me da la impresión, si mal no recuerdo. Sí, porque... Sí, porque en un momento ya se me había arrancado como a unos... No, mentira, creo que Ricciardo había parado en pits en esta etapa. Creo, si mal no recuerdo. Pero el asunto es que en un momento se me arrancó a unos 10 segundos más o menos. Ahí está Hamilton botado. Ahí me desconcentré un poquito por mirar a dónde estaba. Me fui en la bola. Llamo a la vuelta 9. Ya, en la vuelta 9 ya estaba un poquito más suelto en el volante. Y ya estaba haciendo vueltas un poco más... ¿Cómo decirlo? Yo estaba dando vueltas un poquito más decente y estaba perdiendo un segundo y medio por vuelta. Un segundo y medio por vuelta y en mis mejores vueltas. O sea, ya era cero opción, cero posibilidad de nada. Así que nos ceñimos a lo que teníamos presupuestado con nuestra estrategia. Una parada para ir por los neumáticos más duros. Estábamos con los medios, ahora vamos con los neumáticos más duros. Lo más cerca que estuvimos de alguien en la carrera fue ahora que pasamos a Devon. Estaba Devon Butler ahí en los pits. Fue lo más cerca que estuvimos. Le había pegado unas vueltas antes al muro para variar. Así que tuvimos que cambiar el alerón. Y nos vamos para... Se supone que la última parada, no hay más. Pero... Cagazo número 2, casi paso de largo acá. Festival de cagazo esta carrera, la verdad. Me dejó muy picado esta carrera por lo mismo, porque fue como tan buena en el sentido de no choqué con nada y todo eso que... Como la mierda, güey. Ahora, ese era el comparativo con Devon Butler, que está con los mismos neumáticos que yo y venía perdiendo 8 décimas con los mismos neumáticos. Aquí, uno de los par de golpecitos que le di al auto. Ahora, aprovechando que iba en la recta de pits, y dije, no tengo nada que perder, voy a poner los neumáticos más blandos. Por último, para, no sé, tratar de ver más o menos qué tanta diferencia había en cuanto a rendimiento. Pero lo malo, bueno, estos fueron. Esta fue la, de hecho, fue la segunda parada que hice en la carrera. De nuevo a cambiar la trompa. Pero con los neumáticos rojos. Ya ahora estaba casi un minuto detrás del penúltimo. Cero opción totalmente. Pero ahora, como me cambió la estrategia, me dice que me quedaba una parada. Y claro, me quedaba una parada porque más ratito venía la lluvia. Que fue suavecita, pero fue suficiente para causar un par de estragos por ahí. Ahora, sigo sin solucionar el tema de la marcha, del pasar dos veces la marcha. No sé cómo solucionarlo, salvo desarmar el volante y todo eso, que tampoco tengo las herramientas, pero voy a tener que echar una miradita con eso. Esta creo que fue la mejor vuelta que hice con los neumáticos blandos. De hecho, en ese momento estaba full concentradísimo, tratando de no pegarle a nada, tratando de ganar lo mayor tiempo posible. Miren, 46 segundos de Devon Butler estaba. O sea, cero opción de ni siquiera soñar con
subir una posición. Nada, absolutamente nada. De hecho fue una carrera mucho de ganar confianza, ya que venía de haber chocado tres veces en las prácticas, de una quali como el hoyo. Fue mucho de ganar confianza vuelta tras vuelta. Y ya a esta altura de la carrera ya estaba, ya por ejemplo estas curvas las hacía más o menos lanzado, de hecho pegadito al muro. Decente. Lástima que no pudimos aspirar a nada más. Y esa fue la mejor vuelta que hice en la carrera, si mal no recuerdo, que fue 1:45.8. Pero como les decía, faltaba la lluvia. Y de hecho está la nube ahí arriba. De hecho ahí me avisa que viene la lluvia. El asunto es que casi de casualidad, no sé si casi de casualidad, antes, cagazo número 3, otra vez casi paso de largo, y ahí vienen detrás los punteros a sacarme una vuelta de nuevo. Y de hecho, si se fijan en el lente de la cámara, ya están cayendo gotas y es ya un poco más. De hecho, en esa curva me fui un poquito de largo por lo mismo. Y aquí vienen los punteros, Bottas y Verstappen, me sacan una vuelta. Cosa que debería estar acostumbrado ya con el Williams. Y ahora claro, veo que está cayendo gotas y se supone que según la estrategia me faltaba una vuelta. O sea, una parada, perdón. Dije, aprovechemos esta parada y ponemos los intermedios, a ver qué pasa. Ahora, le pego al muro. Otra vez. Y sale el safety car. Sale el safety car. Yo dije, ya, esta es la mía. Porque sale el safety car. Entro a boxe. Cambio los neumáticos por los intermedios. Salgo a pista. Detrás del safety car me van a dar el pase libre. Y voy a quedar a la cola con neumáticos intermedios. Suponiendo que el resto no iba a parar. Cosa que no pararon. Porque ahí vemos que van pasando ahí abajo. Separamos los pits, ponemos los intermedios, cambiamos la trompa de nuevo, aproveché de darle un poquito más de ala para darle más agarre y salgo a pista. Ahora, ¿qué pasó? Cuando estaba grabando, no me grabó las últimas vueltas de safety car y después que se reinició la carrera. De hecho, esto es lo último que me alcanzó a grabar. Ya estamos encontrando ya al y ahí se corta. Ahora, ¿qué pasó? Nadie entró a los pits y el juego tampoco me dio el pase libre para colocarme en la cola del pelotón. Entonces terminamos a una vuelta últimos. De hecho, George Russell también abandonó en la última vuelta, pero no le alcancé a sacar la vuelta como para ver terminado 18, así que terminé 19, pero entreverado con los punteros. De hecho, en la pista terminé como quinto más o menos, porque los otros venían muy lentos. Ahora, la carrera la ganó Bottas, segundo Verstappen y tercero Pierre Gasly, si mal no recuerdo. Y para el próximo video les voy a quedar debiendo el cómo quedó la tabla de posiciones, pero nosotros vamos bajando con los Williams, así que no hay problema con eso. Se viene el Gran Premio de España la próxima fecha. Espero que esté mejor que las últimas dos fechas, que fueron un asco. Y nos estamos viendo, pues. Se vienen los videos de Assetto Corsa, los del F1 2019. Estoy tratando a ver si los puedo hacer durante el fin de semana. Y otras cositas que se vienen también por ahí. Un abrazo para todos. Chao, pescado.